Estados Unidos alberga, según el registro, la mayor cantidad de asesinos seriales de la historia. Tiene un registro de 226 casos conocidos hasta la fecha, lo cual hace que cada vez que nos referimos a acontecimientos como estos, los tomemos como ejemplo. Desafortunadamente, nuestro país, aunque en proporción más pequeño que el gigante americano, también tiene su lado oscuro de la historia. Asesinos seriales y de los más macabros habitan aquí. Y en este vídeo te voy a relatar lo que ya muchos sabemos o conocemos dadas las noticias o dadas las extrañas circunstancias de ejemplificar ese tipo de conversaciones. El caso que te mostraré hoy es el caso de una bruja. Pero no te dejes guiar por el término bruja. Este es tan solo una simple ejemplificación de esta conversación. Aquella mujer llamada María Concepción Ladino, o simplemente Conchita o la hermana María, eran los términos que utilizaba aquella bruja, entre comillas, como excusa para armar su teatro, hacer sus timos y sus estafas. Esta mujer habría cometido asesinatos, 7 para ser exactos, en la década de los 90 entre Bogotá y Bucaramanga. Se sabe que sus primeras víctimas, quien fue pieza fundamental para formar su estatus de bruja, era una vecina del lugar, quien con ella tuvo una fuerte discusión y lanzó, digamos, así una especie de hechizo, haciendo que esta vecina enfermara. Tras lo ocurrido, varias personas buscaban a María Concepción para que le diera hechizos, brebajes, incluso amuletos para la buena suerte. Pese a que nadie sabía de dónde era esta mujer o de dónde sabía o si tenía familiares o de dónde salió, nadie sabía nada de ella. Dieron un poco más de credibilidad de que fuese una bruja. Y digamos que su única familia, por decirlo así, era una pareja de ancianos quienes le habían arrendado un cuarto. Aquella pareja, don Eduardo y doña Nubia, vivían de los ingresos que les dejaba aquel cuarto, de la venta de papa chorreada que se vendía fuera de los colegios y posteriormente, de lo que dije, del arriendo de aquel cuarto. Como buena pareja, el dinero de la ganancia la ahorraban para épocas de vacas flacas. María Concepción rápidamente se ganó su confianza y no tardó en poner en marcha su plan mediante masajes, ungüentos, hierbas desconocidas, brebajes e incluso favores. Se adentró en la vida de esta aquella pareja, hasta que un día esa pareja simplemente desapareció. A pocas personas les extrañó la ausencia de la amable pareja y tras hacer unas preguntas a María Concepción, escucharon por parte de ella que se habían ido a vivir con los hijos o incluso que estaban enfermos. El único alarmante de esa situación fue el cambio físico de aquella bruja, quien se notaba más arreglada de lo usual, pero en realidad nadie le prestó mucha atención a ese detalle, porque pensaron que lo que ella decía era verdad, no tenían dudas del por qué ella iba a mentir de esta manera, pero no fue sino hasta pasadas unas varias semanas y con la llegada de los hijos, que fue que se dieron de cuenta de que algo realmente había pasado. Sus hijos preocupados fueron a mirar cómo estaban sus padres, pero al ver que no estaban, se le dio alerta a la policía. Estos llegaron a registrar el lugar y tras forzar la entrada, no encontraron absolutamente nada, a lo cual se hizo un reporte. Con la desaparición de don Eduardo y doña Nubia, desaparecieron 15 millones de pesos. No había pruebas ni nada incriminante y los meses pasaron. Y mientras unos niños jugaban una tarde en las orillas del río Amarillo, encontraron el cuerpo de don Eduardo. Este tenía varias piedras en la cabeza. La policía, maniatada y sin pistas, dejó el caso como un caso sin resolver, ya que no tenía idea de quién había sido capaz de cometer tal acto tan sanguinolento. Y el cuerpo de Doña Nubia jamás fue encontrado. El 15 de agosto de 1994,
María Concepción llega a la localidad de Fontibot, donde se instala en un cuarto en la casa de Carlos Montaña, quien en aquel entonces tenía 54 años de edad y vivía con su esposa y tres hijos. Nuevamente, no tardó en ganarse la confianza de don Carlos, a quien engañó diciéndole que podía sacarle las energías negativas que poseía, ya que, según sus palabras, se notaba muy demacrado para su edad. Un cambio que hizo para ganar su confianza fue decirle que ella poseía el don de la sanación y que usaba dicho don para ayudar a la gente. Con un brebaje de color verde, según palabras de la bruja, era capaz de curar cualquier mal o cualquier enfermedad, que dicha pócima venía del más allá. Don Carlos, sin pensarlo dos veces, bebe de aquel brebaje y acto seguido, la dichosa bruja le lleva unos postres y unas pastillas, las cuales, según ella, servía para alejar a los espíritus. Pero en realidad, estas pastillas eran laxantes. Y al transcurrir los días y con don Carlos de mejor semblante, confió en aquella mujer. Nuevamente, la bruja realizó rituales de baños con hierbas y masajes con ungüentos extraños. Pero esta vez le dijo a don Carlos que no solamente él debía bañarse con dichas hierbas, sino que debía hacerlo toda su familia, que debía hacerlo con el fin de eliminar las malas energías que también los poseía a ellos. La familia, al ver que esta mujer era de confiar, se ganó toda la confianza, hasta que el 13 de octubre de ese mismo año, en las horas de la tarde, María le ordenó a los hijos de don Carlos que salieran a jugar a la calle. La esposa había salido y María aprovechó la situación para subir un par de refrescos, dárselos al hombre. Y a las 6 de la tarde, tras observar que la comida no había sido tocada, la esposa sube a ver cómo está don Carlos. El ambiente tétrico del lugar, la atmósfera pesada, las luces apagadas y el cuerpo de su esposo inmóvil hicieron que el peor de sus miedos se convirtiera en realidad. María, al percatarse de esto, golpea la puerta y le dice a aquella mujer: "No lo mueva, está en un trance espiritual para curar su enfermedad cardíaca". A las 7 de la noche, cita a la familia para una sesión de espiritismo, con el fin de ayudar a su esposo en aquella batalla, la cual podría ser desastrosa, tanto como para que él muriera en el proceso. Aquellas palabras hicieron que un frío recorriera en el cuerpo de la esposa preocupada, que sin importar nada, subió a observar de nuevo a don Carlos. Al entrar nuevamente, encontró una escena dantesca. Lo encontró bañado en un charco de sangre, y en principio ella creyó que había sido un infarto y que éste lo había toteado, y de ahí pues se manaba la sangre. Pero la bruja, al ver tal escena, le dice: "Espéreme, voy a llamar a la policía". Lo que ella no esperó fue que uno de los hijos de don Carlos ya había llamado a la policía. En el momento en que ella baja y llega a la puerta, la policía también hacía acto de presencia. Al observar dicho cadáver, notaron una cortada en su garganta. Ambas fueron interrogadas, pero sin obtener una respuesta contundente. No se pudo dictaminar si fue homicidio, si fue un ladrón que entró a la casa y intentó robar a don Carlos y fue brutalmente asesinado. No se pudo dar, digámoslo así, una respuesta concreta para poder delatar a alguien. Y tal vez ustedes se pregunten: bueno, pero la esposa sabe de manera contundente que fue aquella bruja, porque era la única que estaba en la tarde en la casa y puede haberle hecho esto a su esposo. Pues bueno, ella no dijo nada por temor a lo que la bruja podía llegar a hacerles, porque tengamos en cuenta esto: para la familia, ella realmente era una bruja. No se sabe qué clase de maldición podría lanzarles. Seguido a esto, unas misteriosas cartas empezaban a llegar. Estas supuestamente eran de don Carlos, enviadas desde el más allá. En aquellas cartas estaban escritas las palabras que confiara en María Concepción, que ella les daría paz en la otra vida, pero que para ello debían desprenderse de todo lo material. En pocas palabras, debían dárselo todo a aquella bruja. Aunque esta vez, ahora la viuda, no fue crédula y antes de firmar los papeles, le dice que la va a denunciar. A la mañana siguiente, aquella bruja había desaparecido. Tras esto, se trasladó al barrio La Serafina,
Allí conoció a Adalberto Torres, quien era propietario de dos taxis. Este tenía problemas ya que el dinero no alcanzaba para mantenimiento de los mismos. El hermano de Adalberto le mencionó que vio a una mujer llegar al barrio, que ésta ofrecía los servicios de limpias y de hacer prosperar los negocios. Según la bruja, los carros estaban salados, y que no solamente los carros, sino que también él corría con la misma suerte. Y tras una cuota de 1,5 millones de pesos, 1,500,000 pesos, citó a Adalberto a sus típicas sesiones de limpia. Pasaron unas semanas y Adalberto, desanimado al ver que nada de eso funcionaba, decide poner sus vehículos a la venta. Esto lo hizo en un encabezado de periódico. Cuando María vio esto, prometió que uno de sus hijos le compraría uno de los taxis, pero que debía quitar el aviso. La promesa de venta jamás culminó, ya que Adalberto no solo dio uno de sus taxis, sino que también le entregó una camioneta, con la única promesa era que cuando tuviese el dinero firmaría los papeles del traslado. A final de cuentas, el trato se cerró en 11 millones de pesos, a los cuales dicha bruja le dio un cheque posfechado. Y con esta última petición le dijo que debía hacerse un baño de purificación en el río Caquesa, donde sería visto por última vez. En el momento de cobrar el cheque, se dieron de cuenta de que no se podía cobrar, ya que esta era de una chequera robada. Las autoridades empezaron la investigación, ya que sabía que era la bruja que cometía dichos asesinatos, o por lo menos en este caso, este tipo de fraudes. Una semana después, las cartas empezaron a llegar. La familia incrédula denunció nuevamente a la estafadora. Tras esto, tuvo una captura por calumnia, pero por falta de evidencias fue puesta en libertad. Esta posteriormente devolvió los vehículos y se fue de allí. Se trasladó a la ciudad de Bucaramanga, donde allí se dio a conocer como la hermana María, y en agosto de 1996 cometió nuevamente una de sus tretas. Su nueva víctima era una persona de la tercera edad llamada Aide Sánchez, una vendedora de joyas. Utilizó el mismo modus operandi. Se manifestó un día y la citó una noche para hacer un ritual de purificación, y tras unos baños y beber un brebaje de color verde, le pidió a la señora que se recostara. Esta no tardó mucho y terminó desmayada. La razón: dicha bruja le había dado una dosis alta de escopolamina. Mientras que aquella mujer se encontraba en el suelo, la bruja buscó en todos los sitios objetos de valores y joyas. Tomó las llaves del carro de Aide, condujo varios kilómetros fuera del casco urbano, roció aquel vehículo con gasolina previamente adquirida, le prendió fuego y a la mañana siguiente fue encontrado el vehículo totalmente carbonizado. Pero la hermana María ya había desaparecido y regresó nuevamente a Bogotá, donde allí consiguió una nueva amistad. Su nueva amiga tenía 3 millones de pesos guardados en su casa, y con el mismo teatro y su ahora nueva pócima hace lo mismo que con sus anteriores víctimas. Pero en esta ocasión, dado el físico de su nueva amiga, entre comillas, solo pudo dormirla por unas horas. La bruja, confiada en su nuevo crimen, no se percata de que la mujer iría a denunciarla. Mas la bruja la amenaza con sus supuestos poderes, haciendo que su víctima guardara silencio debido al terror que ésta le infundía. Se fue de dicho lugar y en el año 1997 se instaló en el barrio de Ciudad Jardín, donde una pareja de ancianos fueron las nuevas víctimas. Alcanzó a robarles 15 millones de pesos y luego los eliminó. Las víctimas fueron reconocidas como Elena Casares y fue hallada en el río Amarillo con varias piedras en la cabeza, tal cual como había pasado con don Eduardo, y el mismo sitio en el que él estaba allí, mas el cuerpo de su esposo jamás fue encontrado. Más de 20 personas fueron estafadas por dicha bruja, pero nadie fue capaz de denunciarla o decir algo por miedo, ya que ahora la bruja tenía aliados, y esos aliados eran los ladrones más mortíferos de la zona por aquel entonces. Su último delito fue el eslabón que hizo salir este caso a la luz. Es el caso de las hermanas Clavijo. Ellas fueron a buscarla para que les ayudara a sanar, entre comillas,
a su mamá enferma. Aquella bruja preparó sus brebajes y en más de una ocasión acudió al lugar para ayudar a sanar de cáncer de garganta a aquella señora, pero pronto se enteró de que aquella familia poseía una fortuna de 13 millones de pesos, los cuales eran parte de la herencia de la madre a sus hijos. El 17 de mayo, la mamá de las hermanas Clavijo muere. La bruja afirma que intentó salvarla, pero que fue realmente imposible. Pero se aprovechó de esto, y tras unas semanas las convence de purificar el dinero. Y no solo eso, les hace creer que pueden multiplicarlo por el doble. El ritual que debían hacer era esconder el dinero durante 4 meses y puesto debajo de la cama guardados en un baúl. Tras unas frases, un ritual dudoso les dio la orden específica de no abrir este baúl. Y tras unas sesiones de espiritismo y de hablar con su supuesta madre, quienes les dice supuestamente desde el más allá, confiar plenamente en la hermana María, ya que esta sería su reemplazo. Tras unos meses, en una nueva sesión de espiritismo, una de las hermanas sospecha supuestamente de la hermana María y abre el cofre para llevarse una sorpresa que tan solo ve 4 billetes de 10.000. Al hacer dicho reclamo, la bruja ágilmente les hace creer que el dinero está ahí, que se está multiplicando y que por esa razón no lo ven. Asegura que pronto será el doble lo que había en un principio. Nuevamente pidió confianza y acto seguido les pidió que debían hacer un ritual de purificación en sus ojos para que así pudiesen ver el dinero. Dicho ritual debía hacerse en el yacimiento de agua natural. En octubre de ese mismo año, las subió a su carro y las llevó a la sabana de Bogotá. Una vez llegado al sitio, les dio a beber su misterioso jugo verde, por decirlo así. Estas se empezaron a sentir mal y ella les aseguró que eso era parte del ritual. Una a una cayeron al suelo. Dos hombres, quienes eran cómplices de María, la siguieron y tomando piedras se las arrojaron a las hermanas para saber si reaccionaban. Al ver los cuerpos inmóviles, tomaron rocas grandes y las cubrieron. Se fueron de allí como si nada hubiese pasado. 5 días después, el hermano de las víctimas se acercó a la policía denunciando la desaparición. Una vez este fue interrogada, mencionó la historia de la bruja. Las autoridades se pusieron en marcha y dieron con el lugar donde vivía, pero cuando llegaron, la bruja había desaparecido. Al no tener rastro de las hermanas Clavijo, la bruja María era la principal sospechosa. Así fue como investigaron los casos con el mismo modus operandi, hicieron de cuenta que dichos crímenes habían sido hechos por la misma persona. Hasta que el 10 de agosto de 1998, 3 cuerpos fueron hallados en un riachuelo cerca del paso de El Rejo. Los cuerpos tenían piedras en la cabeza, aparte de ser golpeados y que estaban en un estado avanzado de descomposición. Tras un peritaje, notaron que dichos cuerpos eran de las hermanas Clavijo. La necropsia mostró rastros de escopolamina. Y uno de los agentes, que revisó las cámaras de seguridad de un peaje, notó que en ese lugar, por la calle 80, donde obligatoriamente tenían que pasar, notó que ese día, el 17 de agosto, aquellas imágenes habían mostrado que efectivamente las hermanas estaban dentro del vehículo de la dichosa bruja. Rastrearon las placas. El registro estaba bajo el nombre de María Concepción Ladino, el nombre de la bruja, quien era la principal sospechosa de estos crímenes. Posteriormente, el 18 de agosto de 1998, a la 1 a.m., observan a María dentro de un taxi, y tras una persecución de varios minutos, ella se baja y se da la fuga, pero rápidamente es detenida. Pero cuando la detienen y la esposa, declara inocencia, que no saben por qué la están arrestando. Al dar declaración, esta empieza a reír y a blasfemar, dando a entender que tiene problemas mentales. Obviamente la policía no le cree y esta es recluida. En la cárcel del Buen Pastor y tras varios exámenes, se declara cuerda y que el único mal que padece es trastorno antisocial de la personalidad. Así, el 11 de septiembre del 2002,
Termina el juicio y fue condenada a 39 y 11 meses de prisión. 39 años y 11 meses de prisión. En 2009, María Concepción Ladino fue puesta en libertad condicional por parte de un programa de licencia. Ahora que conoces este caso, quiero que me respondas esto en la caja de comentarios. ¿Crees en esa frase que reza, pueblo pequeño, infierno grande? Te pregunto esto porque puede que en Estados Unidos se vea la mayor cantidad de asesinos en serie, pero aquí, y puede que estés de acuerdo conmigo o no, se ven los más repulsivos, los más maliciosos y los más aberrantes. Si te gustó este video, te invito a que dejes tu pulgar arriba, que lo compartas con tus amigos y que te suscribas a este canal. Muchísimas gracias por escuchar. Mi nombre es Hunter y te deseo dulces pesadillas.